En nombre de la bancada de senadores de Convergencia Nacional, queremos una vez más denunciar que existe una continua persecución política en contra de la oposición y en la presencia de los parlamentarios que quieren ser fieles a la labor que tienen de denunciar los atropellos que se cometen en el actual gobierno y además denunciar y fiscalizar también las acciones del gobierno. En el presente nos preocupa la situación de nuestro jefe de bancada, el senador Roger Pinto, quien se encuentra hoy día y toda la semana enfrentando un juicio oral en la ciudad de Cobija. También plantear que este senador, que es víctima de una persecución política constante, en la presente semana también se le han sumado 3 juicios más, con lo que ya suman 20 juicios los que tiene que hacer frente. Consideramos que son excesos que se están cometiendo y que estos atropellos vienen de parte del Ejecutivo, que la única función que está cumpliendo este tipo de situaciones de judicialización de la política es buscar acallar las voces de las personas que son contestatarias y que buscan en realidad denunciar las violaciones de derechos humanos y los atropellos que se cometen por hacer que el régimen permanezca a pesar de todo. Necesitamos primero el fallo de la justicia boliviana para que los organismos internacionales puedan recién operar y tener en realidad una respuesta a este tipo de violaciones.